Latinoamérica nadie ha investigado el fenómeno OVNI como yo. Poseo un archivo repleto de casos con evidencias abrumadoras. Descúbrelos en mi nueva serie original, Los Expedientes Secretos, conmigo, Jaime Maussan. Muy pronto, por History Channel. Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición más de estos eventos de prensa que cada vez se ponen mejor. En esta ocasión vamos a presentarles una nueva serie, la increíble producción original de History, Expedientes Secretos con Jaime Maussan. ¿Y quién mejor para hablar detalles de esta nueva serie que nuestro vicepresidente de programación y producción, Miguel Brailovsky? Hola César, buenas tardes y gracias a todos por sumarse hoy. Bueno, cuéntanos, Miguel, un poco por qué la producción original es tan importante para History. Bueno, la producción original nos ha acompañado desde el inicio de la marca History. Ustedes saben que ya llevamos más de 22 años en la región y la misión de History como marca siempre ha sido hacer a la historia relevante, entretenida y accesible para todo el mundo. Y cuando uno habla de historia, no puede excluir de ninguna forma la historia propia, la historia de su entorno, la historia de su cultura. Y ese es el principal motivo por el que a lo largo de los años hemos complementado toda esa programación internacional que se genera a partir de la estructura global de History Channel con un buen componente de historia local, de personajes locales, de historias de relevancia de cada uno de nuestros países. Me parece que ese mix ha hecho que History llegara a conectar emocionalmente con la audiencia de la región, no solo como una marca global, sino como una marca que con voz global es capaz también de contar historias locales. Y eso lo hemos mantenido hasta el día de hoy y creo que va a ser algo indisoluble de la propuesta de marca. A pesar de que pasan los años y History ha pasado por muchas etapas en cuanto a su contenido, me parece que la producción original siempre es algo que va a acompañar y va a seguir acompañando esa propuesta. Pero además no estamos hablando de cualquier producción original. Creo que una de las personas más eruditas y más controversiales al mismo tiempo en la materia de todos los secretos o de la vida, de los contactos y la evidencia o las conspiraciones de vida en otro planeta o están entre nosotros, ha sido la personalidad de Jaime Maussan de México para el Mundo. Entonces cuéntanos un poco cómo ocurre este fenómeno, valga la redundancia, de la producción original de esta serie, Los Expedientes Secretos, con Jaime Maussan. Nosotros estamos muy, muy entusiasmados de sumar a Jaime Maussan y toda su experiencia en el terreno de la ufología a la pantalla de History. Era algo que vino sucediendo orgánicamente a través de especiales conducidos por Jaime que fueron estrenados en la región y que dieron lugar a esta serie. El género en general de misterio y de ufología genera unas pasiones inconmensurables en la audiencia más fanática de History. Y yo creo que Jaime Maussan representa, tal vez en América Latina, una de las personas que más años de investigación y de comunicación hacia el gran público ha dedicado en este tema. Él ha tenido la gentileza de, para esta serie original de History Channel, abrir archivos de más de 30 años de trabajo personal. Y me parece que eso, combinado obviamente con un formato original, ustedes saben que nosotros, además de producir formatos que ya existen dentro de la librería de History Channel, como hemos hecho en años anteriores y seguimos haciendo con, por ejemplo, Inexplicable o hemos hecho con Desafío sobre Fuego, en este caso los archivos, los expedientes secretos, es un formato totalmente original que se está armando a la medida de este material exclusivo que Jaime Maussan nos está compartiendo y que también hay que decir que con el talento y experiencia de los productores y Jorge Luis Sustor y su equipo que también están aquí y nos van a compartir detalles, han dedicado también muchísimos años al tema, se ha logrado un match perfecto, un dream team para hablar de estos temas con la trayectoria de Maussan y con el talento de los storytellers que tenemos en History. Bueno, que no se diga más y vamos entonces a compartir, Miguel, la primera visión de esta gran serie, Los Expedientes Secretos, con Jaime Maussan. Que lo disfruten.
¿Se ha preguntado alguna vez si estamos solos en el universo? Mi equipo y yo hemos pasado más de 30 años investigando el fenómeno OVNI y el análisis de las evidencias parece conducir a una sola conclusión. Somos constantemente visitados por inteligencias de otros mundos. ¿Acaso son los gobiernos quienes lo mantienen oculto, clasificando y desestimando los relatos de civiles y militares? Pero, ¿quién podría negar la veracidad de cientos de videos y testimonios? Pareciera que estos seres se interesan por nuestra energía, nuestras estrategias militares, nuestra política y hasta nuestro espacio exterior. Pero, ¿cuál es su objetivo? ¿Nos protegen o nos estudian? Y sobre todo, ¿por qué aún se mantienen en el anonimato? Acompáñeme a buscar todas estas respuestas dentro de los expedientes secretos. Los expedientes secretos, conmigo, Jaime Maussan, muy pronto por History Channel. Ahora le damos la más cordial bienvenida a nada más ni nada menos que a Jaime Maussan. Cuando la evidencia es tan abrumadora, la verdad se torna extraordinaria. No te pierdas mi nueva serie original, Los Expedientes Secretos, conmigo, Jaime Maussan, muy pronto por History Channel. Querido Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido aquí con History. Muchas gracias, César. Pues realmente muy emocionado ante la posibilidad de presentar lo que considero un verdadero legado de mi parte, es decir, pues el trabajo periodístico de 30 años, y quiero asentar periodístico, que creo que es lo que nos da el fundamento y el sustento para presentar todas estas investigaciones como auténticas. No se tratan de historias de ciencia ficción, sino de una realidad que nos está ocurriendo en nuestro tiempo y nuestro espacio. Hemos observado cómo en los últimos meses en los Estados Unidos, finalmente el Congreso de esa nación, los científicos, como incluso científicos de Harvard, Avi Loeb, como también pues los medios de comunicación, pues han venido finalmente aceptando esta realidad de que no estamos solos. Pasamos a nosotros, en lo personal, a ser considerados primero como periodistas que habían perdido el piso, como personas que pues estábamos perdiendo la credibilidad por señalar y decirle a las personas de todo el mundo lo que estaba ocurriendo. Y fue gracias al trabajo, al esfuerzo de tantos años que finalmente, y gracias también a la participación de personas en los Estados Unidos que filtraron, liberaron evidencias, que llegaron hasta el Congreso, que motivaron a los pilotos de combate a hablar, lo que ha venido generando este cambio tan extraordinario. Y esto pues nos lleva finalmente a poder presentar ya con un valor adicionado toda esta serie de trabajos, de investigaciones que mantienen una gran actualidad, quizá más que nunca, porque ahora la gente quiere saber lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que antes se dijo que no era cierto y ahora resulta que sí lo era. Pues hay un gran número de personas que quieren pues realmente saber lo que ha sucedido durante todo este tiempo, porque pues esto es lo que nos va a dar realmente la connotación, nos va a dar el marco necesario para entender lo que viene, el gran cambio. Hemos observado un incremento en la actividad del fenómeno inusitado en los últimos 2 o 3 años. Nunca habíamos visto tantos avistamientos tan cercanos, objetos que están bajando literalmente a la altura de nuestros ojos para que los podamos ver ya donde no haya dudas. Y esto nos lleva a considerar la posibilidad de que ellos están forzando o motivando la posibilidad de un inicio de comunicación, que creo que es realmente lo que sigue. Entonces, por eso resulta tan importante lo que se está haciendo con History. Y para mí quiero añadir que History Channel es no solamente mi canal favorito,
si no es el canal que más ha profundizado en este tema y el que le ha dado más credibilidad. Y es por ello para mí un orgullo verdadero el poder participar con este canal tan importante en la difusión de estos secretos, ¿no? Vamos a presentar casos muy, muy relevantes. No sé si quieres que hable de ellos uno por uno o quieres que nuestro compañero Jorge Zuckdorf también nos hable del tema. César, por favor. Jaime, tú sabes que me puedo pasar horas de horas de horas escuchándote. Y cada uno de tus fascinantes e increíbles relatos me ha encantado desde hace muchos años que nos conocemos. Son 30 años que se dice muy fácil, pero no son 30 años que fácilmente fueron investigados, agrupados y seleccionados. Entonces, la pregunta que quiero hacerte antes de entrar en profundo en materia y compartir un poco de notas sobre la serie en sí, es la que todo el mundo se está haciendo. ¿Estamos solos? ¿Hay inteligencia de otros mundos? Y si la hay, ¿qué tipo de evidencia nos han ocultado los gobiernos por tantos años? No estamos solos. Hemos estado acompañados quizá desde siempre. Ustedes tienen una serie Alienígenas Ancestrales que nos ha venido documentando de esta presencia desde hace milenios en la Tierra. Pero sin duda, Giorgio, vale la pena aclarar. Desde luego, me lo saludas, por favor. Muy, muy buen amigo. Nos conocimos en congresos en los Estados Unidos cuando, pues, ni él ni yo sabíamos quién era el otro, ¿no? Pero desde ahí nos conocimos y él ha logrado desarrollarse y una figura extraordinaria, me parece a mí. Su aportación es muy significativa, así es que, pues efectivamente, y esto, repito, nos lleva a considerar que siempre hemos estado siendo visitados, pero creo que desde 1945, cuando se detonan las bombas atómicas en Hiroshima, Nagasaki, y antes en Los Álamos, en Nuevo México, en White Sands, en el Trinity Site, pues desde ahí se inició realmente esto, ¿no? Que yo ya presenté con ustedes incluso los ovnis de Los Álamos, donde estos objetos se vieron atraídos al lugar donde se habrían detonado estas bombas y más tarde, pues uno de ellos caería, más bien tres de ellos caerían, como fue confirmado por un memorándum del señor Goy Hotel, del 22 de marzo de 1950, que le envió a Edgar Hoover. Y desde entonces sabemos que esto es una realidad. Y precisamente fue en esos años, fue esas decisiones que tomó el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el Pentágono, de ocultar y de mentir, lo que ahora los tiene en una situación muy, muy complicada. Porque si aceptan la realidad de todo lo que está pasando, de lo que los pilotos están hablando, de los videos que se están grabando, entonces se va a tener que descubrir que nos mintieron, que engañaron, y peor aún, que destruyeron carreras y vidas, que amedrentaron a las personas y que mintieron una y otra vez al pueblo de los Estados Unidos. Y además que se perdió, y quizá esto es lo más grave, César, se perdió la oportunidad de que la humanidad conociera su lugar en el cosmos, de que supiera que había otras inteligencias aquí y que seguramente, yo creo, que no estaríamos metidos en todas estas crisis si en 1945, 47, 48 se hubiera aceptado que estábamos siendo visitados. El ser humano se hubiera desarrollado, la sociedad humana, de una manera totalmente distinta. Y creo que es ahí donde estuvo el más grande daño. Algo que ya tiene que acabar. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero creo que hay que empezar por el comienzo. Y el primer episodio hablamos de la confirmación de que no estamos solos. Hablamos del caso Campeche y cómo es el primer caso oficialmente desclasificado en México y cómo el Pentágono no pudo ocultarlo. ¿A qué se debió esto de una manera breve para poder profundizar en varias cosas que queremos en ese tiempo con la prensa internacional? Mira, yo en el año 2003-2004, yo había venido realizando una investigación. Tú sabías que México le robó, literalmente robó a la Unión Soviética
el 26 de diciembre de 1959, algunos de los secretos que entregó a los Estados Unidos y que gracias a ello Estados Unidos salió al espacio, finalmente tuvo éxito, pues fue así, es una realidad, algún día hablaremos de esa investigación. Pero ¿a qué me lleva? A que todo esto se lo llevé al presidente Vicente Fox de México, y si bien México no hizo nada, no lo llevó, no lo expuso, porque yo le dije, díganle a los Estados Unidos que México es su amigo, porque estaba diciendo Estados Unidos que como no participaba en lo de la guerra de Irak, entonces México había dejado de ser amigo. Yo le dije, miren, México se la jugó en 1959 para robar estos secretos, y a partir de ahí, unos meses después, de manera absolutamente inesperada, me mandan llamar de la Secretaría de la Defensa y me llevan a un lugar, a un gran auditorio secreto, y me proyectan este video de los ovnis. Yo me quedo absolutamente asombrado lo que me estaban mostrando, y me dice, ¿qué piensa usted de esto? Yo dije, pues eso que yo vi, sobre todo que no lo veían con los ojos los soldados que iban a bordo del avión, solamente con una cámara FLIR, esto tiene que ser el fenómeno de los objetos voladores no identificados. Ah, pues muchísimas gracias. Dos días después me vuelven a llamar, y cuál sería mi sorpresa, que me estaba esperando a las 8 de la mañana el secretario de la Defensa, Ricardo Clemente Vega García. Y entonces tenía la cinta en la mano y me dice, señor Maussan, ahora la Secretaría de la Defensa le entrega esto para que usted lo exhiba, para que usted lo analice, lo investigue, y en cuyo caso, y si usted lo decide, exhibirlo. Le dije, ¿lo puedo presentar en la televisión? Y me dijo, ¿es usted periodista o no? Ahí yo como que dije, pues ya me está dando la autorización. Y me dijo además, si alguien le pregunta quién le entregó estas imágenes, usted puede decir que fue el secretario de la Defensa, Ricardo Clemente Vega García. Yo me quedé estupefacto. O sea, eso nunca había sucedido. Entonces, hice una conferencia de prensa mundial, salió en todo el mundo, y entonces por primera vez se exhibía un video oficial grabado desde una nave militar, desde un avión. Era la primera vez en el mundo que se hacía algo como esto. Y definitivamente eso marcó la historia. Pero ahora también quiero elaborar contigo, y quiero con toda la gente que nos está viendo y compartiendo este momento con nosotros, quiero compartir un segmento del episodio 2, en donde estamos viendo un objeto cilíndrico captado en una estación interestelar o intergaláctica, y luego consultar contigo qué significa esto entre nosotros. Nada más un detalle, quería terminar la idea, que yo creo que este video que me entregaron fue por orden de presidente, a manera de agradecimiento por haberle yo entregado tal secreto. Esa fue la razón, y nada más. Una por otra. Adelante, por favor. Una transacción. Una por otra. Y no, ahora veamos esto diciendo. Interesantísimo. Veamos el video, por favor. Resulta relevante las imágenes que pudieron obtener los cosmonautas rusos desde la Estación Espacial Internacional. En repetidas ocasiones y desde ángulos distintos, pudieron observar un enorme UAP con forma de cilindro que parece acompañar en todo momento a la estación espacial. ¿O será acaso que la está vigilando? El cilindro que se aproximó a la estación espacial tenía movimiento propio. El tiempo pasaba y el cilindro cambiaba de posición, y las conclusiones llegaron a que ese objeto no pertenecía a ninguna de las naciones participantes. Era un objeto fuera de la Tierra. Lo que graba la estación espacial se pueden ver desde la Tierra, porque la emisión es una continuidad. Las cámaras están abiertas. Entonces, muchas personas pueden ver esas imágenes que están siendo grabadas por la estación espacial. El evento es conocido como el incidente del omnicilindro. Y la gran cantidad de grabaciones que comenzaron a circular por internet solo podían conducir a una pregunta. ¿Qué es en realidad esta nave? La NASA no dio ninguna declaración oficial sobre este tema,
Pero, ¿cómo puede no tener respuesta para algo que ha sucedido prácticamente desde la creación de la Estación Espacial Internacional? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones del objeto cilíndrico que vigila tan de cerca a la Estación Espacial? Tanta repercusión logró esa incógnita que incluso llegó hasta la NASA. En la NASA, aprovechando ahora las redes sociales, iban a tener una reunión con científicos y con personal técnico y dijeron, bueno, vamos a abrir un área de preguntas y respuestas. ¡Pregúntenos! Pues aprovechamos. Durante el año 2022, los responsables de los proyectos de la NASA, acompañados por científicos especializados, programaron responder públicamente las preguntas de los cibernautas. Fue en ese momento que a mi equipo y a mí se nos ocurrió una idea: proponer a la NASA que respondiera sobre la presencia del extraño cilindro frente a la Estación Espacial Internacional. Dice, ¿podría decirnos por favor la información que tengan en NASA sobre lo que parece ser un objeto cilíndrico? ¿Recuerdan que, junto a mi equipo, decidimos coordinarnos para que la NASA no pudiera pasar por alto la pregunta sobre el OVNI con forma de cilindro que aparece cerca de la Estación Espacial Internacional? Pues bien, el evento que pretendía resolver dudas y generar un acercamiento entre los ciudadanos y la agencia espacial más importante del mundo, terminó generando más desconfianza e incertidumbre. ¿Por qué no vemos tres preguntas de arriba hacia abajo y terminamos? Tenemos una que va dirigida a Thomas. Dice, ¿podría decirnos por favor la información que tengan en NASA sobre lo que parece ser un objeto cilíndrico? También preguntan si hay actualmente imágenes o videos en la base de datos de NASA con respecto a los ovnis. La siguiente también es sobre un ovni. Si lo remarcan en redes sociales, los escuchamos. Solo quisiera decirles que no tengo la habilidad de responder a cada una de esas preguntas porque, francamente, no sé lo suficiente. Solo me queda agradecer por su emoción e interés y pedirles un poco de paciencia con nosotros mientras llegamos a una solución que sea mucho más escalable y podamos responder a preguntas específicas. Los expedientes secretos, conmigo, Jaime Maussan, muy pronto por History Channel. Pues la respuesta de Thomas, ¿no? Nos dicen, hagan una pregunta y luego dicen, no tengo información. No, y no es todo, César. Nosotros mandamos dos correos electrónicos a la NASA. En uno de ellos nos responden que era una nave de aprovisionamiento. Es una nave de aprovisionamiento, un cilindro. Y luego dijeron, no, nos equivocamos. Es una estela dejada por otra misión. Entonces, pues te das cuenta que no tienen ni siquiera idea o bien quieren ocultar la información de lo que no saben, porque realmente ¿Es ignorancia? ¿Es encubrimiento? ¿Es negación? ¿O de qué estamos hablando? Porque de obviamente, todo. Como History, nos encanta presentar la historia y lo que ocurre de una manera objetiva y fascinante. Pero buscamos especialistas como tú para que nos ayuden a aclarar lo que no es tan claro ni evidente para todo el mundo. Y digo evidente porque obviamente todos, para creer, tenemos que tener un tipo de evidencia. ¿Y quién ha visto más evidencias que tú? Entonces cuéntanos un poco. Mira, efectivamente... Este cilindro lo empezamos a ver hacia el mes de abril, más claramente, del 2022. Y lo empezamos a ver con mucha frecuencia. Nos dimos cuenta que inclusive, al principio dijimos, no será un reflejo, se iba moviendo a la misma velocidad que la estación, pero luego vimos que en ocasiones se movía y pasaba por detrás de los paneles solares. No, pues no es un reflejo, porque luego me dijeron, no, es la cámara está en el interior y se refleja en el cristal. No, la cámara está en el exterior. O sea, no puede ser un reflejo porque lo hemos podido captar, tenemos el sustento de que en todo el mundo y de día y de noche
Entonces, el objeto está ahí. Y si está ahí permanentemente frente a la Estación Espacial Internacional, yo creo que es algo que realmente es muy importante. Es una especie de mensaje, una intención de iniciar contacto, de comunicación. ¿Y por qué no nos quieren decir? ¿Por qué quieren ignorar esto que es tan, tan claro? O que nos digan, están totalmente equivocados, ya descubrimos que es un defecto de la cámara, que es esto, que es otro. Pero no han podido responder, ni siquiera los expertos de la NASA, especial el director de las cámaras de la NASA no nos dijo nada, no nos pudo decir. Y como viste aquí, el doctor Thomas, jefe de... que ya acaba de renunciar, que era el encargado de la investigación de lo que se está haciendo en la NASA para investigar el fenómeno, tampoco pudo responder. Entonces el misterio bueno, sigue ahí. Y luego los astronautas rusos captaron las imágenes también. Bueno, entonces obviamente siempre hay más de una perspectiva o más de un punto de vista con respecto a un estímulo o una historia. Entonces vamos ahora compartir algo para interesar a todo el mundo más del episodio 3. Y estos son solamente gotitas que estamos compartiendo con ustedes para que no se pierdan el gran estreno de esta serie, que no se pueden perder los expedientes secretos de Jaime Maussan, con más de 30 años de archivo. Y el gran estreno es el viernes 19 de mayo. Entonces vamos a compartir un segmento del tercer episodio. Adelante. La madrugada del 9 de diciembre de 2009, tres testigos circulaban cerca de la Plaza Roja de Moscú cuando vieron algo que los sorprendió en la Catedral de San Basilio. El enigmático objeto se mantuvo sobre el Kremlin durante al menos 3 horas y 15 minutos. Incluso otro testigo logró grabarlo bajo las primeras horas del día, alrededor de las 8:15 de la mañana. Dentro de la llamada desclasificación, llamó mucho la atención estas imágenes que fueron captadas con una cámara de visión nocturna. Logramos ver no uno, sino varios objetos triangulares que fueron grabados desde un barco de militares. Jeremy Caldwell y George Knapp las filtran a la opinión pública y nos damos cuenta de que sí, efectivamente, varios objetos triangulares estaban siendo vistos por los marinos y estaban siendo grabados. ¿Por qué no derribaron a esta pirámide? ¿Por qué no hubo aviones tratando de tirarla? Porque saben a lo que se están enfrentando. La desclasificación de estos archivos confirmó que la presencia de los tetraedros sobrevolando los espacios de poder bélicos es real. Y esto me hizo recordar un avistamiento que parecía olvidado. El 21 de diciembre del año 2009, apenas 12 días después de que el tetraedro y la espiral se manifestaran en torno al lanzamiento del misil Bulova, un testigo anónimo captó una imagen extraordinaria de una pirámide sobre el Reichstag, la sede del Congreso alemán. El objeto presenta las mismas dimensiones, la misma posición y los mismos movimientos que los que aparecieron en el Pentágono y el Kremlin. La veracidad de este video se puso en duda durante años, pero a la luz de las desclasificaciones y de las otras evidencias, solo queda reconocer su autenticidad. ¿Cuál habrá sido la razón para que esta nave se presente allí? ¿Qué habrá acontecido dentro del gobierno alemán aquel día? ¿Llegaremos algún día a saber la verdad? Los expedientes secretos, conmigo, Jaime Maussan.
muy pronto por History Channel. Entonces, ¿es información oculta, es conspiración, es evidencia, es todas las anteriores, o de qué estamos hablando? Porque es una situación que se repite una y otra vez independientemente al fenómeno o la evidencia que tengamos al frente. No, yo creo que esto es algo mucho más serio. Yo creo que esta es la policía cósmica. Fíjate que el 9 de diciembre del 2009, cuando se presentó por primera vez en sobre el Kremlin, por 3 horas y cuarto, al menos, resulta que esa mañana se había lanzado un misil que es capaz de llevar hasta 6 cabezas nucleares, el misil Bulava. Este falló y generó una espiral que fue vista en varios países en el cielo, seguramente a gran altura, una espiral perfecta, una imagen nunca antes vista. Considero yo que hay una relación entre la presencia de este y lo que pasó con el Bulava, un mensaje muy claro al Kremlin de que ellos pueden controlar los lanzamientos de los misiles nucleares y prácticamente toda nuestra tecnología. 9 días después se presenta en el Reichstag, el 21 de diciembre de ese año. Yo al principio inclusive llegué a pensar que la imagen del Reichstag no era real. Con el tiempo me di cuenta que era absolutamente auténtica. Y luego, el 19 de diciembre del 2018, exactamente algunas horas de que el presidente Donald Trump firmara el documento que crea el US Space Combat Command, el Comando de Combate Espacial, se presenta de 3 a 4 de la madrugada del 19 de diciembre, y es grabado por 4 personas sobre el Pentágono, sobre el Kremlin, sobre el Reichstag. Esto es extraordinario. Me di cuenta que esta es la policía cósmica tratando de decirle algo a los gobiernos más poderosos del mundo. Lo curioso es que en ninguno de los casos hubo respuesta de estos gobiernos. No salieron aviones, no hubo nada. Que no me digan que no se dieron cuenta. Claro que se dieron cuenta. Pero también lo extraordinario es que los medios de comunicación se quedan callados. En el primer caso, en Rusia, en Moscú, sí se convirtió en una imagen viral, como que están un poquito más abiertos allá, pero no pasó de eso, nada más. Luego, en el 2019, se presenta a unos cuantos kilómetros de la NASA. Una persona en una carretera logra tomar 2 extraordinarias fotografías, que también le vamos a presentar, muy cerca de la NASA. Y entonces el 21 de en julio del 2021, apenas unos días después de que China puso en órbita la estación espacial, se presenta la misma pirámide sobre Shanghai. Ahí 2 personas al menos la grabaron. Entonces estamos viendo a la policía cósmica que está llegando a decir a los países: señores, aquí estamos, ¿no? Y hay límites, ¿no? Me parece a mí que son advertencias. Y el público, el pueblo, la gente no sabe de esto. Bueno, los periodistas no saben de esto. Se han mantenido casi... De esto se trata. Se trata de que tengamos una ventana y una plataforma como la que tú estás creando con una serie como esta para hacer las preguntas que nadie se atreve a hacer, para compartir las respuestas que ya encontraste y para de alguna manera hacer de lo oculto algo más evidente y poner luz en muchos temas. Quiero invitar también al productor, a Jorge Luis Susdorf, por favor. Gracias. Algún día pronunciaré correctamente el apellido de tus padres. Mientras tanto, Jorge Luis, cuéntame. ¿Sabes que ya estoy hablando a todos? Susdorf. Bueno. Alguien que lo pronuncie correctamente gana un premio. Pero fuera de eso, lo más importante aquí, Jorge Luis, que tú eres un fanático también de este tema, además de producción, y por eso eras el candidato idóneo a conducir o ser el copiloto de este proyecto tan importante. Porque como Jaime lo sabe mejor que nadie, ese tema es de una pasión enorme. Requiere pasión, requiere interés, requiere conocimiento y sobre todo una entrega como la de los 30 años que tiene o más nuestro ufólogo número uno, que Jaime Maussan. Entonces, cuéntanos en tu experiencia como fanático, como periodista y como productor, Jorge Luis,
¿Por qué crees que este tema no es tan conocido y por qué crees que apasiona a tantos en toda la galaxia? Yo creo que la pasión de estos temas tienen que ver con las preguntas que se abren, con los mundos que nos ponen enfrente a cosas que no son comunes, que no es lo que tenemos día a día, y con tantos elementos que muestran que parecen ser mucho más reales que fantasía. Entonces, eso nos plantea a todos un ejercicio mental que yo pienso que es fascinante. Por eso estos temas sin respuestas atraen tanto y nos hacen pensar, y creo que es muy sano pensar y tratar de entender esta pregunta que se la hace, nos la hacemos desde el primer ser humano que tuvo raciocinio, ¿no? ¿Quiénes somos y de dónde venimos? ¿Y qué hay allá arriba? ¿Qué hay en las estrellas? ¿Quién nos está observando desde ahí? Todos bueno, me encantaría que la pregunta fuera ¿qué hay allá arriba? Pero como lo he mostrado en tantos volúmenes y conversaciones, nuestro amigo Jaime, no están solamente arriba, están entre nosotros. Y creo que lo más importante ahora es hablar con la prensa, que está lista para la rueda de preguntas y respuestas. Tenemos un récord hoy, porque aquí en vivo en la conferencia vamos a responder por lo menos a 10 preguntas. Y luego tenemos 22 periodistas que van a tener uno a uno con Jaime Maussan para hacer las entrevistas que le quieren hacer el día de hoy. Antes de que viajes, Jorge Luis, quiero compartir con ustedes dos cosas antes que pasemos a las preguntas de respuestas o lo que tiene en prensa. Jaime, hay dos cosas, te voy a poner en la silla caliente, como le llaman, y con dos preguntas. Uno, te vas a Suiza mañana y te vas por una razón muy especial que me gustaría que pudieras compartir. Dos, en breve estarás en un programa de televisión donde todos te conocemos, reconocemos y queríamos que volvieras. ¿Puedes compartir esas dos noticias que son primicia mundial con todos nosotros? Pues son dos exclusivas que vamos a presentar hoy, de verdad, ¿eh? Dos exclusivas. La primera, me voy mañana a Schmidt-Druti, a Zurich, a Suiza, porque finalmente, después de más de 25 años de silencio, el contactado más importante, más famoso del mundo, se llama Edward Billy Meyer, ¿no? Este hombre, con su caso, a mí me cambió la vida, porque yo presenté un reportaje de él en los 80s, en 60 minutos en México, y eso llevó de una cosa a la otra, y me tienen aquí. Entonces, él finalmente decidió hablar, tiene 86 años, posiblemente sea, ojalá y que no, pero es posible que sea la última vez que él hable, que él diga algo, y creo que hay muchas preguntas, porque se van a cumplir 50 años de que él tuvo este contacto con seres de las Pléyades, donde presentó cientos de fotografías, decenas de películas, incluso un video, análisis a metales, testimonios, sonidos. O sea, es uno de los casos más completos de todos los tiempos todavía. Y yo quiero saber, 50 años después, ¿qué piensa? ¿Valió la pena? ¿No valió la pena? ¿Cuáles de los mensajes que nos ha dado se han hecho realidad? Yo me acuerdo de algunos, como la destrucción de la capa de ozono. Él fue el primero que habló de ello, porque se lo habían dicho los extraterrestres. Así es que vamos a ir a hacer una entrevista que posteriormente yo espero que presentemos aquí en History, y porque va a ser algo que yo creo que va a mover a muchas personas. A más de una persona, además puede ser la última entrevista que en vida de este ilustrado y este erudito en la materia. Cuéntame sobre la segunda noticia que quiero que compartas con todos tus fans. Bueno, pues aquí en México yo regreso a Televisa, la casa que me vio nacer. Voy a estar todos los domingos por el canal 9 a las 7 de la noche, y donde voy a seguir presentando las investigaciones, los trabajos que realizamos. Y tengo un noticiario que se llama Tercer Milenio. Ah, por cierto, va a tener un nuevo nombre este programa de... Se llamaba Tercer Milenio, ahora va a ser Jaime Maussan Presenta, y de 2 horas todos los domingos. Y de lunes a viernes, un programa a las 8:30 de la noche, también por Canal 9, que va a llevar el título de Tercer Milenio 360 Internacional, porque en este... Es una prueba de que estamos en vivo. Bueno, para que vean que sí, no es preparado. Vamos a presentamos las noticias de nuestro tiempo, lo que está pasando en Ucrania, los
las cuestiones climáticas, pero también tenemos la sección más importante del día a día de este fenómeno. O sea, pocas veces, creo que no hay ningún noticiario en el mundo que tenga una sección establecida para presentar lo que pasó ayer. Muchas veces presentamos el avistamiento de anoche. Entonces, esto nos permite mantener una conexión todos los días y enriquecer el archivo más grande del mundo. Lo que nosotros tenemos, César, no lo tiene ni el Pentágono. O sea, gracias a la participación de cientos de miles de personas en todo el mundo, nosotros recibimos videos todos los días de personas en México, en Argentina, en todas partes de los Estados Unidos, Europa, y esto nos permite tener una actualidad de imágenes extraordinaria, ¿no? Yo me gustaría mucho compartirlas con el Pentágono, ¿no? Para que vean ellos. Y como se trata de compartir, no quiero ser egoísta, y vamos ahora sí, con tu permiso, a darle espacio a la ronda internacional. Jaime, te pediría que trataras de ser un poco más concreto en tus respuestas para darle mayor espacio a mayor cantidad de medios internacionales que, la verdad, quieren entrevistarte y quieren escuchar de ti muchas preguntas que, aunque no querramos, tienen la respuesta que todos se imaginan. Así que vamos con las preguntas y respuestas. Jorge Luis, algunas serán para ti también. Así que vamos para perfecto. Allá. Mariana, por favor. ¿Te puedo decir algo antes de la pregunta? Muy breve. Que es muy breve, es muy rápido, que me parece que es muy importante. Yo Jaime lo conozco hace más de 20 años y empecé trabajando en misterios con él. Y lo que tiene Jaime es que puso toda su profesión de periodista al servicio de este tema. Y esto que dijo recién del archivo es muy real. Yo creo que tiene el archivo más importante del planeta y lo abrió para nosotros. Nosotros nos vamos a meter adentro de su archivo para descubrir cosas que son increíbles. Lo sé, conozco a Jaime hace muchos años y luego compartiremos algunas historias que tenemos en conjunto. No es coincidencia ni casualidad que también esté en History. Así que vamos, por favor, para evitar nuestro fanatismo y podamos hacer periodismo juntos. Vamos, por favor, con las preguntas, Mariana. Gracias, Jorge Luis. Sí. Gracias, Jaime. Mariana, por favor. Arrancamos con Joana Arenas, del programa Más Allá de Claro, Colombia. Buenas tardes para todos. Es para mí un placer estar aquí con ustedes, Jaime. Desde Más Allá, en Claro, Colombia, queremos hacerte una pregunta. Uno, ya pues hemos visto en resumen todos estos capítulos que se van a venir en esta nueva serie, precisamente con todos esos archivos que tienes dentro de tus investigaciones. Y queríamos saber si de casualidad tienes alguna información, algún caso relacionado con los ovnis y el Pentágono. Sí, desde luego. Vamos a presentar este caso último que mostramos de estos objetos que indiscutiblemente están relacionados con el Pentágono. Si tú te refieres a lo último, pues es algo que yo creo que lo planeamos para hacer para una segunda parte de esta serie, donde pues es una historia que está en proceso y que seguramente vamos a tener mucha más información en pocos meses y vamos a estar muy pendientes, ¿no? Por ahora, solamente el tema que estamos presentando. Y más adelante lo vamos a tener. Tengo toda la información, todo lo que tú quieras saber lo tengo y lo conocemos, y todos los documentos y todos los testimonios, todo lo que se ha venido dando. Pero bueno, por ahora vamos a presentar otros temas que son igualmente importantes. Seguimos, por favor. Sí, seguimos con Joaquín Lepeley de Cinema CN, Colombia. Listos. Jaime, muy buenas tardes. Qué placer conocerte, sobre todo porque hemos seguido tu carrera y la de, digamos, todos los fascinantes personas que están detrás de estos objetos voladores no identificados. Yo quería preguntarte cómo fue que iniciaste este cariño y esta fascinación por los ovnis. ¿Y qué tanto de real y falso o ficción hay de las imágenes que muchas veces se difunden?
Muchas gracias. Bueno, sí, hay imágenes reales. Es nuestra responsabilidad poder determinar lo que es real o no. Y esto solamente se puede lograr a partir de la investigación. ¿Por qué me relacioné a este tema? Yo soy un fanático del medio ambiente. Yo tengo una enorme preocupación por el cambio climático, lo que está ocurriendo, la extinción masiva de las especies, de los insectos, de los bosques, de la vida de nuestro mundo. Y me di cuenta que el único fenómeno que puede ayudar a cambiar la mentalidad de todo el planeta es este fenómeno. Es lo único que nos puede unir. Y sobre todo la posibilidad de iniciar comunicación con ellos nos va a dar esa oportunidad de saber más. Y es algo que no es de ciencia ficción, es algo muy real y que yo considero que debemos estar enfocados hacia eso, hacia la comunicación con otros seres. Pero finalmente es mi pasión por el medio ambiente y mi interés de que la Tierra se convierta en una de las civilizaciones integradas a esta gran sociedad cósmica universal. ¿Pero cómo empezó todo amor por los ovnis? Por la verdad. O sea, es un fenómeno real que está ocurriendo ante nuestros ojos y yo soy un periodista que busca la verdad. Soy honesto, he sido honesto a través de toda mi vida y cuando me di cuenta que esto estaba pasando y los medios no decían nada, más bien se burlaban del tema, consideré que debería de poner toda la atención para presentarle al público la verdad y que ellos finalmente determinaran. Y es así que cada vez más personas me fueron siguiendo y ahora pues estamos viendo los logros, los resultados, estamos levantando la cosecha de tantos años de investigación. Así es. La siguiente pregunta, Mariana, y gracias por esa entrega, sí. Jaime. Fernando Silva Hildenbrand, de La Señal, Argentina. Escuchamos. ¿Vamos? Fernando, puedes desmutearte. ¿Me están escuchando? Buenas tardes. Perfectamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Disculpen, tenía muteado el micrófono. Jaime, un gusto verte después de tanto tiempo. Y quería hacerte una pregunta. ¿Qué pensás de la conferencia que dio Kirkpatrick frente al Congreso hablando acerca de los objetos voladores no identificados que está investigando la AARO? ¿Esto ayuda, avanza en la información o nos hace retroceder en el tiempo? No creo que retroceder, yo creo que nos hizo detenernos en este desarrollo que se había venido dando al decir él que no tiene evidencias de que son extraterrestres. Claro que las tiene, y tiene muchísimas evidencias. Ahí está Luis Elizondo que lo acaba de declarar. Luis Elizondo tenía una posición, no voy a decir que la misma, pero vamos a decir similar que Patrick. Entonces, Luis Elizondo lo sabe. Kirkpatrick claramente recibió una línea de parte del Pentágono, y repito, el Pentágono tiene las manos sucias. El Pentágono desde hace más de 70 años nos mintió, se quedó con las naves, se quedó con los cuerpos de los seres, y dijo que no era cierto. Entonces están muy preocupados ahí de que esto finalmente se descubra. Entonces hay fuerzas internas en el Pentágono que siguen queriendo detener esta verdad. Avanzamos mucho, se avanzó mucho desde el 17 con el artículo del New York Times, las reuniones de los congresistas con los pilotos, está más que claro que el fenómeno es extraterrestre, ¿no? Llegó a decir que a lo mejor eran chinos o rusos, bueno, dijo más bien chinos. Si estos fueran chinos, pues Estados Unidos está ya derrotado en un eventual conflicto bélico con China, dado que esa tecnología es muy superior. Así es que resultó desafortunado. Ya hay algunos que piden la renuncia de Kirkpatrick. No creo que vaya a llegar más allá y es algo que nadie va a detener. No nos fuimos para atrás, simplemente detuvimos un poco el avance tan extraordinario que se había tenido en los últimos meses, en los últimos años. Pero esto no acaba aquí, así es que vamos a seguir. Hay que tomar en cuenta que Luis Elizondo definitivamente era un agente que trabajaba en el Pentágono para un programa especial de ufología.
y también es una de las celebridades o personalidades televisivas de History Channel en la serie No Identificado o Unidentified. Así que seguimos con las entrevistas, Mariana. Camila Calderón, de Cinecons México. Muy buenas tardes para todos. Hola. Buenas tardes. Te escuchamos. Buenas tardes, señor Jaime. ¿Nos podría adelantar un poco sobre qué casos o investigaciones va a tratar la nueva serie Expedientes Secretos de History Channel? Sí, claro, me permite, aquí tengo la lista. Sí. El primero es el caso de Campeche, que ya se presentó este video, las entrevistas que no ha visto las personas, la gente de los ocupantes de ese avión, todo lo que vieron, todo lo que sintieron, el miedo que sintieron. Hay mucho que no se conoce y ahí está, y yo creo que es tiempo de revelarlo. También vamos a ver este caso del cilindro que se presentó, que me parece muy interesante y muy importante. Los tetraedros sobre los centros de poder más importantes del mundo también va a ser el tercer capítulo. En el cuarto capítulo vamos a ir sobre, pues, estos avistamientos que se han estado dando. Es un caso muy moderno, muy actual, lo que está ocurriendo en Rosarito, San Diego, California, Primo Tapia, las playas de Tijuana, donde eventualmente dos o tres veces al año aparecen decenas de luces que hacen formaciones sobre el mar, impresionante. Hay cientos de videos de esto y es algo que ha venido llamando la atención. También los medios no se han ocupado como deberían de esto y me parece importantísimo. Además, vamos a presentar ahí también el caso de La Rumorosa, de un contacto que tuvieron tres jovencitos, niños casi, que pues se encontraron con estos seres en medio de la oscuridad y de la noche, y fue algo, es un caso impresionante, que incluso hay regresiones hipnóticas y un caso muy bueno. Ah, y que a mí me toca ver a dos seres luminosos. A mí me toca, en una de las investigaciones que realizamos, pues fui a las montañas y me despertaron la madrugada y me tocó verlos. Así es que es una experiencia que yo también tuve. Una de las que más me importa, porque quiero que sea analizada por científicos, es la del Popocatépetl. Nosotros tenemos una cámara en el Popocatépetl y hemos descubierto que ante la actividad del volcán se acercan los objetos. Pero no solo eso, se meten al cráter, salen del cráter. Y hemos visto también que muchos objetos súbitamente con nuestra cámara aparecen y luego desaparecen en plena toma. ¿A qué me lleva? A que existen ahí portales magnéticos, puertas dimensionales. Yo quiero que los científicos lo investiguen. Con nuestra cámara que está prendida a las 24 horas, tenemos evidencias que no tienen los mismos científicos, ni siquiera los expertos del volcán. Así es que es otro de los archivos secretos que tiene que ser conocido. Además, toda la historia y cómo acompañamos a la Universidad de Bergen de Noruega, cómo fuimos los primeros que advertimos de una erupción en el volcán, es un caso, es un tema verdaderamente fascinante. También, desde luego, la CIA abrió sus archivos frente a todos y no se dan cuenta que el archivo habla de encuentros, de contactos, de abducciones, todo investigado por la CIA. ¿Por qué los medios no le dieron la trascendencia? Nosotros se la dimos y lo vamos a presentar. También vamos a presentar la historia de Billy Mayer, toda la primera parte, hasta antes de lo que voy a hacer ahora, que es muy importante también, porque es un caso extraordinario, sin duda alguna. El más importante para mí sigue siendo. Y desde luego vamos a presentar todas estas señales y mensajes. Hay fenómenos que están ocurriendo en la actualidad, como las luces, desde luego los crop circles, los sonidos. Estos seres están intentando comunicarse con nosotros de mil formas y nosotros volteamos la cabeza, realmente no queremos darnos cuenta. Pero cuando lo vean en conjunto y todas las pruebas, se van a quedar verdaderamente estupefactos ante todo lo que está ocurriendo ahora y no nos damos cuenta. Muchísimas gracias. A ti. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Sí, Diego Reyes, de RCN Radio Colombia. Buenas tardes. Sí, escuchamos.
Perfecto. No, Jaime, una alegría enorme saludarlo. 30 años de investigación, donde yo he visto muchas personas que para hablar del fenómeno OVNI y que iniciaron su trabajo hace 20 o 30 años como usted, pues murieron desprestigiados y o otros perdieron la cabeza. Entonces, para mí, mi total admiración porque usted supo sobreponerse a esto y ahora en un mundo más abierto y más intercomunicado, usted nos da a conocer toda una vida de investigación. Yo quiero preguntarle sobre seres extraterrestres no vivos. Es decir, si existe evidencia y que usted conozca de seres extraterrestres como robots o androides que hayan estado en la Tierra y que hayan interactuado con algún ser humano. Esto me parece que es algo que con la inteligencia artificial que se maneja en la Tierra ha venido cogiendo mucha fuerza y nos enteramos de que existen seres de estas características también no terrestres. Bueno, sí, efectivamente, hay casos, ¿no? El caso de Voronezh, por ejemplo, nos habla de robots que salieron desde las naves, ¿no? Tenemos algunos videos donde vemos a esta especie de robots volando por los cielos. Sin embargo, no tenemos... Yo quiero decirle algo a ti y al auditorio. Yo solamente me fundamento cualquier aseveración, cualquier cosa de que yo diga, tengo que tener las pruebas en la mano. Entonces, no tengo las pruebas en la mano que me lleven a decir comunicación entre seres humanos y robots. No dudo que existan, tenemos noticias de ello, tenemos algunos relatos, pero los tenemos que tomar como simples anécdotas, porque si no me lo demuestran y yo creo algo que no me demuestren y empiezo creyendo eso, después voy a tener que creer lo que sea. Entonces tengo que ser muy riguroso en lo que aceptamos o no aceptamos. Todo lo que aceptamos tiene que estar fundamentado, tiene que haber una prueba. Y si no la hay, lo archivamos, lo tenemos, y en cuyo caso surge algo similar que se pueda demostrar, entonces retomo el caso, los uno, y entonces ya toman otro sentido. Pero por ahora no tengo esas pruebas de comunicación entre seres humanos y seres robots extraterrestres. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Thiago Luis Pichetti, de la revista UFO Brasil. Hola, amigo Jaime, amigo Jorge, César, Andrea, Simondini, todos que están acá. Jaime, una pregunta que todos, como nosotros, ufólogos, tenemos que responder a las personas. ¿Qué tiene miedo el gobierno de hablar la verdad? De cerrar el acubiertamiento, el segredo. ¿Qué teme el gobierno? Mira, tenemos que irnos a 1945-47, después del final de la Segunda Guerra Mundial. Ahí ellos descubren que se estrellan naves, que hay cuerpos extraterrestres. Estados Unidos era la nación victoriosa de la Segunda Guerra Mundial y consideró ser un mal momento para generar una nueva preocupación a las personas. Se dieron cuenta que si estos seres venían de otros planetas, seguramente tenían una tecnología superior. Y en ese momento no sabían cuáles eran las intenciones y decidieron momentáneamente no decir la verdad. Y cuando se dieron cuenta que estos seres no regresaban por los cuerpos de sus compañeros, que no había ataques, que no había nada, decidieron continuar manteniendo ese secreto, que se fue extendiendo y se fue extendiendo. Vino el libro azul. El libro azul no dice que los extraterrestres no existen, dice que no son de interés para los Estados Unidos, que no hay nada que aprenderles. Ojo, no dijeron que eran falsos, pero no hay nada que aprender. Y así se dieron cuenta que podían mantener esa actitud durante décadas, hasta que finalmente en los últimos años, pues ya empiezan estos objetos a acercarse mucho a los aviones, a los pilotos de combate, incluso como dijo alguno de ellos, todos los días, y ahí cambió la situación. También debo decir que en los 60, 70, 80 se acercaron mucho a las bases nucleares, donde había misiles que los conectaban, desconectaban, y que
pues tenían el dominio sobre esto, pero no pasó más allá. No hubo un ataque, no hubo un peligro inminente y por tanto decidieron ellos mantener esta actitud. Ahora, no quieren hablar de lo que pasó al principio porque entonces se demostraría que mintieron y que engañaron. Por eso ahora están tan preocupados, porque ¿qué sucederá? Porque un día va a pasar, cuando especialmente el pueblo de los Estados Unidos, porque fueron los primeros engañados, después fuimos todos. ¿Qué sucederá cuando se demuestre que realmente hubo mentiras y que desde hace 70, 80 años el gobierno, los militares sabían que esto era una verdad y no lo quisieron compartir? ¿Qué sucederá? Van a perder toda la credibilidad, la confianza del pueblo de los Estados Unidos. Entonces, un secreto que se inició en primera instancia como algo pues no tan grave para ellos, ahora se ha convertido en la noticia que podría incluso hasta destruirlos. Gracias, amigos. Salud de Brasil. Gracias. Lourdes Gómez, de Insólita Experiencia. Hola. 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 Bueno, en primer lugar, muchísimas felicidades tanto al señor Jaime como a todo el equipo de History. Mi pregunta va relacionada con su carrera. Usted es un ejemplo para todos los que venimos detrás. Siempre ha basado su carrera en la evidencia y, sin embargo, el contacto extraterrestre, estas personas que aseguran estar en contacto con entidades ajenas a nuestro mundo, rara vez aportan esas evidencias. ¿Qué piensa usted del contacto y si cree que tiene relación con otros ámbitos culturales como las apariciones marianas, por ejemplo? Gracias. Bueno, mira, el contacto extraterrestre es lo más difícil que hay de demostrar, ¿no? Tienes que tener muchos elementos que demuestren que efectivamente estás en comunicación. Yo solamente conocí el caso de Billy Mayer, del que hemos hablado hoy, porque había testimonios, se analizaron metales de las naves, sonidos, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque hizo anuncios de mensajes que habría recibido que se han venido haciendo realidad uno tras otro. Eso fue lo que me demostró. Ahora, con respecto a las apariciones marianas, ¿cuál era exactamente la pregunta? Saber, señor Jaime, si cree usted que tiene relación los ovnis, el contacto con las apariciones marianas y que, por ejemplo, fenómenos vividos por religiosas o por místicas podrían ser también contacto extraterrestre. Sí, sí lo creo. Yo creo que se habla de la civilización tipo 3. Yo creo que esa civilización tipo 3 es compuesta por este tipo de seres. Yo estoy convencido que hay casos, la Virgen de Montserrat, la Virgen de Guadalupe, que son verdaderas apariciones. Tenemos videos recientes. Quizá sería bueno que History considerara que hiciéramos uno de estas apariciones. Tenemos elementos suficientes y la investigación que se ha realizado sobre las evidencias de la Virgen de Guadalupe que demuestran esta realidad y esta posibilidad. Además de que Jesús también nos hablaba de que su reino no era de este mundo, nos hablaba de un padre, nos hablaba de un Dios, y él como su hijo, considero yo que son seres muy, muy evolucionados, que pues prácticamente viven una vida eterna y que son capaces de moverse por todo el universo, de tomar energía de los agujeros negros y que no tienen límite, y que ahora lo que hacen es viajar de planeta en planeta para tratar de dejar semillas que fructifiquen en algunas de estas civilizaciones hacia lo que significa el bien, el mal, lo que significa el verdadero sentido de la existencia, ¿no? Y hacia dónde debemos de dirigir nuestras intenciones. Yo, en lo personal, yo tuve una experiencia con la Virgen de Guadalupe, lo digo abierta y públicamente, porque es verdad. Es verdad, algún día hablaré de eso y quizá más adelante haya oportunidad de hacer un programa en este sentido donde podré ser más explícito sobre todo esto, pero sí estoy convencido, para finalizar con tu respuesta, de que hay una presencia aquí y de que esta presencia de las entidades marianas está relacionada con el fenómeno, con otras entidades muy superiores que viven pues en el cosmos, en el universo entero.
Gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Señor. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa. Gracias. 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 Mariana, la siguiente pregunta. Recuerden que luego tenemos en exclusiva, vamos a compartir con ustedes el primer episodio de esta magnífica serie de 8 episodios que se estrena a partir del viernes 19 de mayo. Siguiente pregunta, por favor. Sí, continuamos con Clayton Teixeira, de Ufología de Quintal, de Brasil. Clayton, ¿vos está pronto? Clayton. Si no, seguimos con Andrea Clayton. Pérez Simondini, de Argentina, que quería hacer una pregunta. Ok, vamos, por favor. Andrea. Hola, ¿cómo están? Bueno, en principio celebro que History Channel haya tomado la figura de Jaime como uno de los impulsores excluyentes de Latinoamérica, y me atrevería a decir del mundo, en poner en debate el fenómeno OVNI cuando nadie se animaba, ¿no? Con todos los pros y contras que esto genera, tiene él mi reconocimiento, mi admiración. Yo siempre hago un paralelismo a nivel local con Fabio Serpa, porque hoy es fácil a la distancia exponer sobre estas cuestiones y estos hombres nos han abierto el camino a nuevas generaciones. Así que felicitaciones, History, por esta decisión que me parece acertada, referencial y muy contundente para como mensaje. Dicho esto, quisiera preguntarle a Jaime cómo él ve hoy el traspaso de toda la experiencia que él viene acumulando a las nuevas generaciones, con todo lo bueno y malo que acumuló del tema, y qué espera él que esas nuevas generaciones hagan con esa trascendencia, con ese traspaso. Lo digo como parte de esa generación que recibe, ¿no?, todo ese caudal de información, investigación, y me gustaría tenerlo como referencia para los años que vienen. Y felicitaciones, Jaime, porque sé que es muy merecido. Andrea, lindas preguntas, lindas palabras y muy buena pregunta. Jaime. Muchísimas gracias, Andrea. Te quiero mucho y me saludas a tu mami. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue después de...? Estamos muy cerca, muy pronto, a que el Congreso, el gobierno de los Estados Unidos, que afortunado o desafortunadamente ha tomado el liderazgo en cuanto a la aceptación o no de este fenómeno. Mientras los Estados Unidos no terminen de aceptarlo, por desgracia, un gran número de países, científicos, autoridades, tampoco lo van a hacer. Entonces, creo que es muy importante que estamos aceptar esa realidad. Pero lo más importante ahora es que lo que tenemos que empezar a pensar es en la comunicación, desarrollar los esquemas para comunicarnos con ellos. Y no me refiero a que vayamos a la montaña a tratar de unir nuestros pensamientos con comunicaciones telepáticas. Se trata de que físicamente logremos desarrollar los sistemas, quizá a través del código binario, como ya se demostró que ellos respondieron a este mensaje, que lo vamos a presentar en 1974, se mandó y se recibió en el 2001 en los campos de trigo en Inglaterra, donde todo este mensaje que habían mandado Frank Drake y Carl Sagan a la constelación de Hércules, al cúmulo de estrellas M13, regresó y nos respondieron todas las preguntas que hicimos. Eso es lo que continúa. Yo espero que ustedes, que alguien tome esto, y pronto el tema va a dejar de ser un misterio, ¿verdad? Porque se va a aceptar. Entonces ya no va a ser tan importante demostrar que ahí está, cuando ya todos lo vamos a saber. No, ahora lo importante es iniciar este intercambio de ideas, iniciar una plática, un diálogo. No es una locura, no es ciencia ficción. Esto es una realidad que se encuentra a nuestro alcance. Entonces, los jóvenes de hoy, los científicos, los periodistas, los medios, tienen que preparar a la sociedad para esto, y tenemos los que puedan hacerlo, especialmente los astrónomos, los científicos, los especialistas,
de intentar la comunicación, porque el verdadero impacto va a llegar no cuando se acepte que los extraterrestres están aquí. El verdadero impacto va a llegar cuando nos cuando mandemos un mensaje y lo respondan. Ahí es donde la humanidad se va a ver muy, muy impactada por que vamos ya a poder empezar a comunicarnos con otras inteligencias. Y esto es realmente lo que creo yo, y tengo la esperanza de que cambia toda la humanidad y que empecemos entonces a voltear a ver a nuestro mundo y salvar a todas las especies que viven aquí y pues conservar a este hermoso planeta, esta joya que existe en el universo, como seguramente hay muchas más, pero la nuestra la estamos destruyendo y esto tiene que acabar. Entonces, comunicación con otras inteligencias. Gracias por ayudarnos a salvar y respetar nuestro planeta. Ahora vamos con la última pregunta, a pesar de que tenemos una lista de espera, porque tenemos que completar nuestras entrevistas ya pautadas el 1-1 y compartir con ustedes el primer episodio. Mariana, vamos con Brasil. Clayton estaba esperando, sí, de ufología. Vamos. Clayton Teixeira, ufología de Quintal. Boa tarde a todos. Boa tarde, sou ouvido agora? Sim. Boa tarde a todos. Perfeito. Senhor Jaime, eu tenho acompanhado no seu trabalho há algum tempo. Vi alguns vídeos do senhor, algumas pesquisas suas, e a minha dúvida, o meu questionamento é: qual foi a pesquisa que o senhor fez em loco? Qual foi a experiência que o senhor teve no campo, que foi aquela que literalmente assim, mudou a sua vida? A experiência que o senhor teve, uma nave que o senhor viu, alguma coisa, o que mudou a sua vida em campo, depois que o senhor passou a pesquisar em campo? ¿Cuál fue la experiencia o el momento de investigación que te permitió cambiar tu vida y crear el interés en la ufología? Fueron dos momentos. Uno, cuando me encuentro de frente, ya lo había mencionado aquí con el caso de Billy Mayer, cuando veo esas fotografías a color, bellísimas imágenes en las montañas de Suiza, en Schmidt-Drut y en el bosque, parecían verdaderamente sacadas de cuadros de arte. Me impactó muchísimo. Y luego que empecé a investigar el caso y que vi que había, pruebas, ¿no? Análisis, la IBM hizo análisis de los metales y dijo, esto no fue hecho en la Tierra, esto fue hecho al vacío, en el espacio. Los sonidos no eran de nada conocido. Y no, los análisis a las fotografías que hizo Jim Delatoso tampoco tenía ninguna falsificación, y yo, pues me impactó mucho saber que había una persona que en verdad había tenido un contacto. Y luego, otra cosa que me impactó ahí fue que se dijo que la capa de ozono se estaba destruyendo. Él lo dijo en 1975, fue hasta 1985 que trabajadores de Inglaterra trabajando en Halley Bay, en la Antártida, descubrieron que se había abierto un hoyo en la capa de ozono, más de 10 años después, y esto se dio a conocer hasta el 86, y se aceptó hasta el 88, o sea, se anticipó mucho. Todo esto me impactó. Dije yo, este señor si realmente está en... Esto es verdad, lo que está pasando es verdad. Ese fue lo primero. Luego lo segundo fue que durante el eclipse del 11 de julio del 91 en México, la gente con sus cámaras rudimentarias salió a grabar el eclipse y grabaron objetos, algunos de ellos muy claros, muy claros. Y eso terminó de impactarme a mí, ¿no? Además de que los presentamos en un programa que se hizo épico, duró 11 horas en la televisión, no querían que acabara, había miles de personas ahí a las afueras de la estación. Esto fue un suceso en México, y esto pues me atrapa porque las personas ya no dejaron de enviarme videos, de pedirme investigaciones. Yo era el director de 60 Minutos en México, yo era un periodista y no pensaba dedicarme a esto. Fue el interés del pueblo de México en ese momento y en ese caso lo que me forzó. Me empezaron a invitar en universidades, en congresos internacionales, y mi vida cambió. No es algo que yo hubiese elegido, es algo que ocurrió de manera natural. Y ahí, como ya lo dije antes, me di cuenta que este fenómeno podría ayudar
a que las personas se unieran y cambiaran la actitud de la humanidad ante todo lo que estamos haciendo. Entonces, es así. Jaime. Y solo lo durante todos estos años fue aplicar mi objetividad periodística, mi moral, mi ética, como lo había hecho en el periodismo, a la investigación del fenómeno. Jaime, yo creo que estamos de acuerdo y me atrevo a decir que tú no elegiste la ufología te eligió a ti. Y creo que estamos muy orgullosos y agradecidos de que tú seas el embajador y el emisario que nos permite entender, conocer y enamorarnos cada día, no solamente del planeta, sino de todos los fenómenos conocidos y no conocidos, y de que saber que no todo lo que existe a nuestros ojos es lo único que existe. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. El estreno es el 19 de junio. Esperamos que todos estén con nosotros. El 19 de mayo, viernes 19 de mayo, quiero que no nos dejen de ver. Ahora vamos a compartir el primer episodio aquí con ustedes para que vean que esta serie viene con todo. Es fascinante, apasionante, interesante y digna de compartir con muchas generaciones. Es una serie que vale la pena compartir con el padre, con los hijos y con los amigos, porque creo que la discusión que viene después de cada episodio es tan importante y tan fascinante como el episodio en sí. Jaime, por favor, te esperamos en el Zoom para las entrevistas uno a uno. Despídete de nuestra audiencia para que podamos compartir el primer episodio. Que diga algo, Jorge, nada más estuvo callado ahí una hora. Tranquilo, que Jorge habla más que tú, tranquilo, eso puede pasar. Despídete tú primero, Jaime, por favor. Bueno, muchas gracias. Ahorita pues continuamos con los periodistas por Zoom. Muchísimas gracias, History. Un honor para mí ser parte de esta serie, un honor que History lo haya hecho. Para mí, más que nada, es dejar esto para el futuro. Creo que se está logrando. Creo que History va a ser el camino, este es un legado. Más allá de cualquier cosa, lo que quiero es dejar el resultado de mi trabajo para otras generaciones. Muchísimas gracias. Recuerda, no estás solo porque no estamos solos. Así que, Jorge Luis, tu despedida, por favor. Muchísimas gracias. Para mí es un honor hacer esta serie con Jaime. Hacía mucho, mucho tiempo que teníamos ganas de trabajar juntos. Nada, es esto. Yo empecé trabajando con él y para mí es maravilloso esta posibilidad que nos ha dado de abrirnos las puertas de su casa, de mostrarnos cosas que se han visto muy poco, que nunca se han visto, de dar tiempo a dar explicaciones que necesitan ser explicadas. Va a haber muchos momentos en la serie que van a generar mucho debate y va a haber muchas cosas que van a dejar claras polémicas que tienen muchos, muchos años. Especialmente creo que eso va a pasar en el capítulo 1, en donde Jaime va a responder cada una de las críticas que se le hizo sobre, para mí, uno de los casos más espectaculares y que aparte analizamos y comparamos con los casos del Pentágono, porque increíblemente son exactamente iguales. Nada, para mí el gran estreno, el gran estreno de Los Expedientes Secretos con Jaime Maussan es el viernes 19 de mayo a las 21 horas en Chile y Colombia, 22 horas Argentina, 22 horas 40 minutos México. Así que gracias, Jorge Luis, gracias, Jaime. Compartimos el primer episodio, No Estamos Solos, el caso Campeche. Gracias, es de la primera temporada de Expedientes Secretos y vamos por más, mucho más historia y hagamos lo mejor para salvar nuestro planeta. Con ustedes, el primer episodio. Jaime, te esperamos en el Zoom. Gracias a todos.